proyecto nace a partir de la necesidad de la Universidad de la Comunicación de integrar a las carreras y a los jóvenes en algún proyecto que los involucrara y que tuviera un corte social, por un cariño especial que le tengo a la ciudad de Celaya, al estado de Guanajuato. Conozco la artesanía de allá y tuve la oportunidad de conocer a un artesano con el cual se pudo trabajar de manera increíble. Este artesano trabaja la cartonería y dentro de la cartonería, que es muy extensa, hay una de las artesanías que ellos fabrican, es un juguete, que son unas muñecas de cartón. Y estas muñecas de cartón se me hacía algo perfecto para desarrollar este proyecto. ¿De qué manera? Que los estudiantes conocieran el trabajo del artesano, porque una de las principales necesidades que tenía el artesano era que su artesanía moría porque no había difusión, porque nadie la conocía. Fuimos a Celaya, convivimos con el artesano nos dio un taller donde nos dio toda la explicación de las muñecas, cómo se trabajan, cómo se hacen, ahí estuvimos interviniendo muñecas. Posteriormente, los alumnos que fueron a tomar el taller con el artesano vinieron a México y en la universidad dieron un taller a todos los alumnos que no habían podido asistir al taller y a público en general. Y para que no terminara el proyecto ahí, se estableció un lazo con la Fundación Clara Moreno y Miramón. La Fundación Clara Moreno y Miramón es una institución dedicada a la atención de niñas y adolescentes en riesgo de calle. Esto significa que han vivido desprotección, abandono, negligencia parental o que sus madres y padres no se pueden hacer cargo de ellas por diferentes motivos. Entonces lo que nosotros hacemos es darles todos los cuidados y las atenciones que requieren para su pleno desarrollo. Esto es desde vivienda, alimentación, a la asistencia a la escuela, diferentes actividades recreativas, formativas, como clases de violín, de jazz, de yoga, de inglés, el apoyo a las tareas, también el apoyo y acompañamiento psicológico para enfrentar todos los procesos emocionales que requieren. Y en este caso son puras niñas y adolescentes porque la institución le apuesta a que estas niñas se conviertan en mujeres empoderadas, que sean autosuficientes dentro de la sociedad. En cuanto a este lazo, lo que hacemos es, se conoce el trabajo del artesano, se difunde, se conoce, se trabaja. Implementamos estos talleres para que la gente los conozca, intervenga también unas muñecas, las niñas de la fundación también intervengan las muñecas y todo concluya con una venta para que todo lo que se recaude se done a la Fundación Clara Moreno y Miramón. Lo que buscamos con este proyecto es que a través de las muñecas ellas puedan ser creadoras, que puedan expresar a través del arte, que a su vez ellas den algo a la institución. Hubo un momento en que una de las niñas dijo, yo quiero llevarme esta y quedarme esta muñeca. Y entonces otra le contestó, no, porque esta muñeca va a ser nuestro regalo a la fundación por todo lo que hacen por nosotras. Entonces me encantó que otra de las niñas fuera la que le respondiera y me gusta porque nosotros también tenemos que fomentar el sentido de responsabilidad social de nuestras niñas. O sea, nosotros necesitamos que nuestras niñas también sean activas en la sociedad, así como han recibido, que también sean capaces de dar. Y que con estas muñecas podamos también procurar fondos y seguir teniendo como las actividades de calidad que necesitamos ofrecer a las chicas. Entonces es un proyecto que cubre muchísimos objetivos y necesidades y que lo que más me gusta es que está diseñado desde la idea de la Universidad de la Comunicación y sus alumnos, es decir, que también jóvenes universitarios estén dando su talento para que las niñas puedan hacer estas muñecas y las capacitaron y les enseñaron cómo hacerlas. Eso me parece como muy importante porque viene desde gente que es joven y que es necesario que también aprenda que puede retribuir a la sociedad y aportar sus conocimientos, en este caso como universitarios, a una buena causa. Este proyecto que habla de esa parte de buscar esa identidad, ¿no?, tanto con la parte cultural como con la parte de la fundación, el proyecto No Soy Lupita tiene que ver por eso, para que quitemos el no soy Lupita, yo soy, y de esa manera nos da una identidad. Tomar una de las artesanías mexicanas
y dejar algo de nosotros en ella. Como si de alguna manera mezcláramos y compartiéramos ese diálogo entre el artesano y mi propio ser, que voy a intervenir en una muñeca. Ese casco que está de la muñeca, que se trabajó en un inicio por un artesano, es increíble cómo nos vamos dando cuenta cómo viaja ese cartón hasta una fundación en México, donde hay una niña de 4 años o hay una niña de 12 o de 16 que intervienen algo que hizo alguien. Las niñas estaban felices, la verdad es que a ellas les gusta mucho expresarse y hacer diferentes proyectos artísticos. El arte en general se ha comprobado que tiene efectos positivos en el desarrollo de la infancia. Entonces, bueno, pues eso fue muy revelador en el proceso de la creación de las muñecas, porque las niñas y las adolescentes estaban muy contentas de participar en esta actividad, buscaban que su muñeca fuera como una expresión y representación de ellas mismas. Este proyecto es un trabajo de la vida real, es entregarse en tiempo, entregarse en forma, entregar sus conocimientos, su amor, en un proyecto que lo único que repercute es en su sociedad. Y eso es también algo medular en el proyecto, que en México necesitamos entender que somos un equipo y que necesito del otro para yo poder crecer. No necesito que el otro pierda para yo ganar. Podemos ganar los dos. Es muy importante para las chicas que están en una situación de riesgo, como las niñas que atiende la Fundación Clara Moreno y Miramón, los proyectos que tienen que ver con la parte artística, ya sea plástica, ya sea música o baile, son de suma importancia porque es una manera diferente de relacionarse con ellas mismas y con el entorno. Entornos donde ellas están acostumbradas a vivir en mucha violencia, el arte ofrece una oportunidad de relación mucho más sana y mucho más constructiva. Entonces ellas aprenden que hay mucho más allá de los nos, del no puedes, y que más bien es al revés, ¿no? Tú tienes un valor y tienes toda la capacidad de ser y hacer lo que quieras. La cartonería no es un concepto nada más de un producto estético, no es nada más un producto que, digamos, tiene una característica lúdica o tiene una característica suntuaria de adorno, lleva más allá. La cartonería es, aparte de todo, un producto de expresión, de comunicación y de denuncia. Todavía en el año de 1900, y un poquito antes, se hacían varias figuras representando a los malos personajes de nuestro gobierno, que a veces eran correteados por el mismo gobierno porque no querían que se vendieran, y eran considerados como los Judas, que representan al mal, de acuerdo a la connotación religiosa, y se quemaban el sábado de gloria. La cartonería y sobre todo las muñecas es el concepto más antiguo que existe de juguete popular. Y la muñeca no tiene tiempo. Desde épocas prehispánicas, es más, los egipcios, los chinos, los griegos, que son las culturas más antiguas, los sumerios, ya tenían ellos el concepto de lo que era la muñeca, como juego, como concepto lúdico. Y eso se ha encontrado en diferentes tumbas de esas culturas, en donde han encontrado muñecas de diferentes materiales. En México se ha encontrado un prototipo de muñecas en las yácatas de Guatemala, que es de la cultura maya, hecha de una corteza de árbol parecida al papel, y que nos llega a remontarnos a que ya existía en aquel entonces el primer concepto de lo que es la cartonería. Quiere decir que la cartonería tiene muchísimos años, en donde los españoles, los frailes españoles, sobre todo los franciscanos, lo trajeron como un oficio aparejado al oficio de la alfarería, que es donde surgieron de los primeros moldes para hacer la cartonería. Aunque antes de los moldes de barro, se utilizaban los moldes de madera.
en donde también servían de base para hacer algunos productos, sobre todo máscaras. Pero la muñeca, pues tiene poco realmente de desarrollarse, unos 200 años nada más. Las primeras muñecas que llegaron de España se les llamaron peponas. Eran unas muñecas hechas en cartón piedra y cuyos cuerpos eran realizados en una madera de tipo aglomerado. Se utilizaba generalmente lo que llamamos y denominamos cola de carpintero, que es pegadura, y sirve de vehículo para darle dureza y consistencia. Pero las muñecas primeras de España eran creadas con una capa muy fina, tipo porcelana, que era una capa que le llamaban de sololoy. De allí proviene posteriormente el término conocido en México como las muñecas de sololoy. Cuando llegaron a México las primeras muñecas de sololoy, pues eran hechas para las niñas de España, las españolas, las criollas, porque las indígenas, la gente popular, no tenía con qué comprar una muñeca a sus hijos. Y se conformaban con la muñequita de trapo, que también tiene esa antigüedad. Y pues por ahí algún artista artesano se le ocurrió hacer un prototipo de la muñeca de cartón de allá de España, pero con características más mexicanas. Pero aquí el problema para México es que no había papel. El papel que llegaba era el papel que llegaba por la nao de China, por Acapulco, llegaban al puerto de Acapulco, y utilizaban el papel que se utilizaba para embalar maquinaria, para embalar diferentes piezas que llegaban de otros países. Y el papel era muy grueso. El primer papel que se utilizó para las muñecas de cartón fue papel minera gris. Es un papel que no tiene mucha rigidez, que es muy susceptible a ablandarse con el agua, y eso permite que se moldee fácilmente. Posteriormente llegó el papel craft, un poquito más satinado, con un poquito más de dureza, más delgado, y de allí se empezaron a crear las primeras características. Se hicieron los primeros modelos de moldes de barro, de arcilla. Y como en aquel entonces existían muchas ladrilleras, se utilizaban esos mismos moldes para coser sus piezas de barro y usarlas como modelo. No existe un concepto de cuándo verdaderamente nació la primera muñeca de cartón, ni en Celaya ni en México, aunque se dice que en Celaya fue el pionero de la muñeca de cartón, del juguete popular de cartón, pero realmente no tiene una fecha exacta. La muñeca, como todos los productos de cartonería, aparte de lo que es un sistema un modelo de expresión y de comunicación, también es un concepto de identidad. Eso nos crea una característica de que el mexicano, en este caso la niña, se identifica con la muñeca como mexicana. El término de Lupitas es un término muy sugéneres. Propiamente adquiere el término de nombre, el gentilicio de nombre, en diferentes partes en donde se venden los productos. Así, por ejemplo, si se está en una festividad cuyo santo patrono sea Doña Tomasa, pues les llaman Tomasitas. Si está en un lugar en donde prevalezca el nombre de Rosita, se privilegia el nombre de Rosita. En este caso, se maneja el término de Lupitas porque pues dependemos de la religión católica y la Virgen de Guadalupe pues es nuestra santa patrona para todos los mexicanos, y de allí se proveyó el nombre de las Lupitas en México. Vamos a empezar con un proceso simple, básico para la cartonería, que consiste precisamente en hacer los moldes. El molde es indispensable para hacer las muñecas, sobre todo porque nos permite hacerlas en serie. El molde para la muñeca partimos desde realizar el modelo en un material que puede ser arcilla o puede ser, en este caso, plastilina. Generalmente para una muñeca, para hacer una muñeca en plastilina, pues se requiere el moldeo, el modelado, y utilizamos herramientas básicas como son vaciadores, como son espátulas, para ir conformando primeramente el torso y posteriormente la cabeza. En un inicio la hacemos separada y después la unimos con un vástago de madera para que se fije al cuerpo general. ¿Por qué hacemos esto?
porque la muñeca se hace con los brazos separados y las piernas separadas. Vamos modelando cada una de las partes de la plastilina, sacando lo que le sobra. Una vez que ya tenemos el molde, el modelo en plastilina, vamos a sacar un molde que nos permita reproducir, en este caso, varias veces, clonar varias veces este modelo de plastilina. Y lo que hacemos es una técnica muy fácil, muy sencilla, todo mundo la puede hacer, conseguir un poquito de gasa con yeso, de la que se usa para curaciones, y una vez que la tenemos, la empapamos con agua y la cubrimos como si fuera una fractura. Todo el modelo lo cubrimos con el yeso ya mojado, lo vamos cubriendo hasta conformar una figura completa, toda envuelta en yeso. Lo dejamos secar y una vez que esté seco, señalamos el molde y lo empezamos a abrir. Ahorita el molde está fresco, este molde que acabamos de hacer está fresco. Entonces tenemos que abrirlo, las vendas, y vamos a obtener un modelo como este, en donde, si ustedes le notan, aquí se encuentran todas las aberturas. Ahorita lo tenemos ya sellado en las dos partes para poder sacar aquí un vaciado en cemento o en yeso. Esta ventana que tenemos aquí nos permite hacer el vaciado del cemento, el vaciado del yeso, para sacar una reproducción, un clon de la muñeca. Un molde de venda de yeso alcanza a sacar fácilmente, sin deterioro, sin deformación, hasta 15 moldes. Todo proceso de un molde de yeso, de eso, debe de curarse. Para curar un molde se utiliza aceite de linaza cocido, de tal manera de que se empapa todo en aceite de linaza para que el agua sea repelida a la hora de poner el papel, sin que pierda tampoco la mayor cantidad de absorbencia. Pero nosotros nos acomodamos mucho con el aceite de cocinar, porque es muy suave. Y eso permite que la permeabilidad de la humedad del papel, al aplicarse, sea absorbido completamente por el molde. Esta es una característica importante. Los moldes tienen que tener una absorbencia de humedad. Una vez empapelado, tiene que sacarse al sol durante 3 días por lo menos. Necesitamos primeramente papel craft. Nosotros utilizamos las bolsas que desperdician las harineras, que desechan las tortillerías, que desechan los albañiles, y utilizamos otra sustancia como un fijador, como un aglutinante, como un pegamento, que es el engrudo. El engrudo no es otra cosa más que la fécula de harina de trigo, y lo hacemos como una especie de atole, un poquito más grueso que el atole que se usa de la fécula de harina. Y eso nos va dando un engrudo que nos permite que a la hora de secar pueda separarse fácilmente y adquiera la dureza. Y para ello cortamos diferentes trozos de papel craft, en este caso de las bolsas, pero no los cortamos con tijera, sino que debemos de rasgarlo. ¿Por qué? No es conveniente que se usen tijeras ni se usen navajas para cortar el papel. El papel tiene una especie de fibra que tiene una línea y tenemos que aprender a rasgar el papel, pero es el rasgamiento del papel el que permite que en un momento dado se absorba totalmente la humedad. Para esto hacemos esto, quebramos el papel antes de meterlo al agua. Una vez que ya está quebrado el papel, las fibras permiten que la humedad se realice. El papel debe de estar húmedo por lo menos un día para que la humedad sea absorbida por el mismo. Una vez que ya está absorbido, adquiere una flexibilidad tal que permite que vaya adaptándose al cuerpo del molde. Para una muñeca de cartón, dependiendo del tamaño, utilizamos mínimo 4 a 5 capas de papel craft, una sobre otra. Nosotros preferimos hacerlo en trozos, porque los trozos, por ejemplo, en la cara, ahorita que está Sandra allí trabajando en la cara, permite que se vaya modelando la nariz perfectamente bien. La muñeca va cubriéndose los detalles del rostro, los detalles del pelo, y esto, por eso se exageran los rasgos de la muñeca a la hora de hacer el molde. Esto nos va a permitir que, después de que ya el molde está empapelado totalmente, se va a poner al sol. Ya está totalmente cubierto el molde. Ya adquiere la muñeca una consistencia y una dureza, si se oye por ahí,
ya tiene una dureza que nos permite después cortar. Procedemos a sacar el molde de yeso, de barro, de cemento, y para ello partimos a todo lo largo el cartón para que el molde salga. Podemos sacar el molde de esta manera y tenemos ya un casco. Y esto, una vez que ya está hecha esa operación, la vamos a unir. Tienen que embonar perfectamente todas las partes y vamos a poner con el mismo engrudo y papel craft una tira de cartón para sellar el trabajo, de tal manera que nos quede de esta manera. La otra etapa, que es una etapa que nosotros le llamamos de fondeo. El fondeo consiste en utilizar una mezcla de cola de carpintero, otra vez la cola de carpintero, ¿sí?, con blanco de zinc, blanco de España o blanco de titanio. Fondeo quiere decir blanquear, pero más que blanquear, puede ser también de color, no importa el color a veces. Es propiamente una mezcla del blanco de zinc y la cola de carpintero, un poco gruesa, para que esa pasta cubra perfectamente el poro del cartón, se limiten algunas arrugas que puede tener el cartón también. Una vez que está hecho esto, se fondea tanto el cuerpo y la cabeza como los brazos y las piernas. Todo es por separado. Una vez que ya tenemos este fondeo, estamos realizando el fondeo, ya lo tenemos completo, como este. Aquí procedemos a darle una limpieza a algunas arrugas que quedaron y sobre todo detallar. Una vez que ya tenemos esto, procedemos a la mancha de color. Utilizamos un color acrílico en donde vamos a cubrir todo el cuerpo de acrílico. Generalmente en los años 1920 a 40 más o menos, utilizaron una especie de bañeta en donde era el traje de baño de aquel entonces, muy pudoroso a diferencia de los actuales, y era lo que se utilizaba como vestimenta de las muñecas. Este ya es la mancha total del vestido. Posteriormente pasamos a la otra etapa, que ya viene siendo de las etapas finales, que es el diseño. En este caso utilizamos un diseño muy simple, que es el que más nos permite trabajar rápido. Y una vez que ya se tiene aquí, se hace el rayado con un pincel fino delineador para sacar luces, y otro para sacar sombras también. De tal manera de que una vez que ya esté seco este trabajo, procedemos a hacer el diamantado. En este caso estamos haciendo joyería de diamantina, porque es la forma más económica de hacerse. Para pegar, por ejemplo, las hojitas de plástico también brillante, usamos un poquito de pasta gruesa del fondeo y se la colocamos para que sirva de fijador y de pegamento. Vamos a conseguir tener ya una imagen completa de lo que es la muñeca terminada. Para ello nos falta todavía un proceso, que es la de encuartar. ¿Sí? Tenemos que encuartar las muñecas. Encuartar se le llama a fijar con un cordón de algodón a través del torso de la muñeca, las piernas y los brazos, y con una aguja. Usamos una aguja recta de 7 pulgadas para que pueda atravesar el cuerpo de lado a lado, y de esa manera lo fijamos con unos pequeños nudos ahí. Los diseños son los diseños tradicionales, diseños florales muy simples, muy sencillos, que cubren completamente el pecho de la muñeca. Antiguamente se ponía un hombre en la pancita de la muñeca, y la gente buscaba el nombre, pero a veces era muy difícil. Existen muchísimos nombres que no podemos ponerlos todos. Todo lo que hacemos ahora lo dejamos sin los nombres en la pancita, y cuando ya se está en el punto de venta, se le pone el nombre de la persona. Todas las muñecas de cartón forman parte de la tradición popular, forman parte del arte popular mexicano, pero independientemente de eso, también forman parte de un estilo de vida del artesano, de la gente que los hace, que los produce. Y para muchos es no nada más un estilo de vida, es su vida misma. Cada artesano, en cada producto que realiza, pone su corazón, su creatividad, su arte, pero también pone parte de su alma.
cuando un artesano vende un producto, no está vendiendo únicamente la muñeca de cartón, ni está vendiendo el arte popular mexicano, sino está vendiendo parte de su vida misma. Toda manifestación artística conlleva a expresarse, pero expresar su interior. Aquel que no expresa su interior como artista, no está expresando nada, no es artista.